Debido a los daños causados por las lluvias de las últimas horas, la Comisión Nacional de Protección Civil informaron sobre nuevas medidas para evitar pérdidas humanas. Con el incremento de la onda, tuvimos que cambiar la categoría de alertas en algunos municipios. Alerta roja en los municipios de Tecoluca, municipios de Jiquilisco y Puerto del Triunfo, en Usulután, en los municipios de Chalatenango, Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, La Libertad, San Vicente, Usulután, Morazán y La Unión, la alerta naranja. Además, esto incluye la suspensión de clases en los municipios con alerta roja y queda a decisión del Ministerio de Educación el aplicarlo para las demás alertas. Del día de ayer hasta las 7 de la mañana hemos tenido diferentes eventualidades. Desalojamos 2 árboles caídos. También tuvimos algunos derrumbes que se dieron en algunas carreteras, es decir, desprendimientos, fueron cerca de 18 desprendimientos que tuvimos que atender. Unas 11 familias han sido evacuadas y 150 viviendas afectadas, por lo que se han activado albergues. Que en la región oriental se activaron 3 albergues. En la región occidental tenemos 1, que es el de Metapán, Santa Ana. Y en lo que es la región paracentral, metropolitana y central, aún no tenemos albergues activos. Como sistema de salud tenemos a disposición 500 personas, más de 500 recursos de salud de las diferentes disciplinas disponibles para atender los diferentes albergues. El paso de una onda tropical mantendría lluvias y tormentas en el territorio nacional, por lo menos hasta el fin de semana. Informó para laprensagráfica.com Faustino Sánchez.